Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Priscilla y todos los jueves publico un video nuevo. Si no quieres perderte de ningún video los jueves, te pido que te suscribas a mi canal apretando este botón de acá y apretas la campana también para que YouTube te notifique de que ya hay un video nuevo. El día de hoy les vengo a dar una receta que en verdad amo desde que la conozco, y esto gracias a un nutricionista que conozco hace muchos años, y de hecho ahora en verdad sale en la tele y todos lados. Se llama Edwin Gerbau y me dio una receta que desde que la he probado me he enamorado y la quiero compartir con todos ustedes, y es un pan sin harina. Es básicamente hecho a base de linaza y ya les voy a mostrar cómo hacerlo. En realidad son 3 minutos en el microondas y nada más. Bueno, y el tiempo que les tome mezclar los ingredientes. Así que no se diga más y vamos a preparar ese pan de linaza. Lo primero que les recomiendo es tener cucharas medidoras para que así les sea más fácil calcular y no estar tanteando a ver si con esta cuchara que tenemos en la cocina va a ser posible hacer esta receta y no ser tan exactos. Entonces esto nos va a ayudar a ser más exactos. Esta parte de acá sí se las voy a recomendar yo. Le voy a echar a este pirex un poco de aceite de coco en spray. Pueden usar cualquier palma, aceite, lo que tengan, para que la mezcla no se pegue y pueda salirse fácilmente el pan cuando esté listo. Lo siguiente que voy a hacer es echar un huevo. De ahí lo que voy a hacer es echarle 2 cucharadas de linaza molida. Esta la conseguí en una tienda naturista y en verdad lo pueden encontrar en Madre Natura, hay en varios sitios, hasta en Wong, Metro creo que también yo lo he visto. Aquí tenemos una cuchara y... No, si sale un poquito más no se preocupen, no va a pasar nada. 2. Ahí lo siguiente que hago es echarle una pizca de sal. Yo, como siempre les digo, les recomiendo la sal rosada. Le echo la pizca de sal. De ahí le voy a echar media cucharada de polvo de hornear. Aquí en mi casa lo guardamos en este recipiente, por eso lo van a ver aquí. Pero voy a medir exactamente media cucharada. Aquí está, media cucharada de polvo de hornear. De ahí lo que voy a hacer es echarle media cucharada de bicarbonato. Le voy a echar un poquito de orégano, eso sí con la mano, es al gusto, pero yo le echo muy poquito, así. Y le voy a echar 2 cucharas de agua. El agua es normal, fría o tibia, o sea, normal, no, ni caliente ni fría al tiempo. Vamos a echar 1, 2. Y ahora todo eso lo mezclamos. Y ahora lo metemos al horno microondas por 3 minutos. Ahora sí, tengo mi pancito. Y ahora les quiero enseñar un truco. Lo saco, puedo usar un cuchillo o una cuchara. Ya ven que no va a estar nada pegado, sale fácilmente. Espero que se enfríe un rato y luego lo voy a partir en 2 y le voy a hacer como un sándwich mixto, pero en verdad a mí me gusta solamente de queso. Y luego lo voy a llevar a la wafflera para que salga ya calientito el pan. Pero miren, una textura súper ligera y sin estar comiendo realmente pan de harina de trigo. Bueno, lo vamos a cortar por la mitad y, como yo les dije, a mí me gusta rellenarlo con queso. Entonces voy a partir mi queso por aquí, voy a poner por acá así y lo voy a tapar. Me queda un sanduchito así, lo pueden comer así si les gusta medio melcochito, pero a mí me gusta tostadito, entonces por eso lo llevo a la planchita que les voy a mostrar. Miren, acá tengo mi planchita y lo voy a poner aquí un rato y lo cierro. Esperaré un minutito y lo saco y queda delicioso. Y miren qué delicia, tengo mi pancito caliente de linaza con quesito. ¡Tarán! ¡Uy, qué rico! Es un excelente desayuno, de verdad. Y en la noche también. Bueno, espero les haya sido útil este video y ya se darán cuenta que yo siempre les demuestro que comer sano no es ni aburrido ni difícil. Así que solamente depende de todos ustedes y que tomen la iniciativa de llevar esta vida saludable que los va a hacer sentir mucho mejor en su estado de ánimo, etcétera. Les va a dar más energía y todo lo demás. Ya saben que hay miles de alternativas. Hoy en día todas las redes sociales nos dan a conocer nuevas recetas, cosas ingeniosas para poder comer delicioso y saludable. Así que no se queden atrás y prueben a hacer las cosas, porque si no prueban a hacerlas, en verdad nunca van a conocer a qué saben y simplemente van a emitir opiniones diciendo ¡ay, qué feo, qué feo, qué feo!, sin haber probado antes. Así que los invito a que preparen. Si les sale mal una vez, no importa, intenten la segunda vez y ya verán que les va a salir. De hecho, yo les cuento un secreto, que al principio el pan de linaza no me salía nada bien. A veces lo ponía mucho tiempo en el microondas o ponía más de una cosa, más de otra cosa, pero ya con el tiempo vas agarrando práctica y lo vas a hacer riquísimo. Les pido también que me sigan en mis otras redes sociales como @PriscillaZV. Ahí van a ver lo que hago día a día. Más que nada comparto con ustedes en Instagram mi día a día. Decirles y recordarles que los quiero muchísimo, que cuentan conmigo para todo, que por favor me sigan escribiendo en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría, si les gustan este tipo de videos de vida saludable que está etiquetado en mi canal como verde, y me den más ideas, porque sin ustedes ya saben que esto no podría ser posible. Los quiero mucho, les mando un beso inmenso y por favor no olviden sonreír. ¡Chao!